Veníamos trabajando bien, se venía pagando en término y la verdad que esta vez se nos atrasó un poco. Más tarde se iban a cobrar los 13 y hoy ya es 17 y no tenemos novedad, ¿viste? Sí. Y el papel salió firmado los primeros días del mes, acá, de Espacios Verdes, pero allá le pegan un par de vueltas en ¿cómo es? En intendencia, para dársela al intendente. Son dos resolución que tiene que firmar el intendente. La firmó, creo que ayer. Sí, ayer la firmó. Y anduvimos ayer de mismo, los dos muchachos que están como monotributistas, para pagarnos nosotros. Y no, la verdad que no tienen novedad, ¿viste? Ustedes son como una cooperativa y los que facturan son esos dos muchachos. Sí, no, en realidad cooperativa no. No, somos Como un grupo. cooperativas. Somos un grupo de trabajadores del mar que siempre fue, se denominó de Claro. trabajadores de pueblo y realidad, que viene ya de hace años, porque somos trabajadores desempleados de la construcción, ¿viste? La mayoría. Sí. Cuando para la construcción de invierno, nosotros seguíamos. Pero como se había atrasado el programa de Pueblo y Relevo del año pasado, nosotros agarramos 4 meses de contrato. Y después agarramos 2 meses más, que son los 2 meses que estamos cumpliendo ahora. Y Sí. así que, bueno, estamos esperando que nos paguen y hasta que no nos paguen no vamos a salir a trabajar. La verdad que vamos trabajando correctamente. Se está notando nuestro trabajo, somos las personas que cumplen. Que cuando necesitan gente, estamos ahí con la gente a la tarde, a la mañana. O sea, no puede ser que nos fallen, ¿viste? Cuando nosotros nos fallamos, no queremos conflicto, no queremos llegar a esto tampoco, porque el trabajo ya lo tenemos hecho, el mes ya lo tenemos ganado. No está mal que los paguen, ¿viste? Tendrían que cumplir con nosotros, así como nosotros les cumplimos todas las mañanas acá. Y de hecho ponemos herramienta nuestra para trabajar, ¿Y ¿viste? qué les han explicado? ¿A qué Y se debe? mirá, yo tengo un mensaje acá que le dieron a uno de los muchachos que anda ahí como monotributista, un tal Acuña. Ayer fue, y una mujercita de ahí de, creo de ahí de, ¿cómo es? De tesorería, le dijo que recién le iban a firmar la resolución el 2 o el 4 del año, del mes que viene. ¿Viste? Y no, ya lo están agarrando para la joda. Yo le digo, no, amigo, te están jodiendo. Le digo yo, tratá de que no te agarren para la joda porque no es así. No podés faltar la respuesta a la necesidad de la gente. Tiene que ser una persona que esté media chifladita para decirle esas cosas. Cuando nosotros sabemos cobrar lo más tardar los 13. Y hoy ya es 17 y la verdad que no hay novedad. El trabajo de ustedes les dijeron que es permanente hasta o Hasta fines de por marzo, tantos por hasta fines de obra. marzo. Hasta fines de marzo tenemos el contrato. Nosotros cumplimos a fines de marzo ya cumplimos el mes y ya está. Y lo que Después deben esperamos ahora cobrar. es lo que deben es febrero. Sí, febrero. Así que bueno, pero no quiero que se atrase esto para que el otro mes de marzo, a fines de marzo, lo tengan con vuelta de vuelta y tengamos que llegar a esto, a tomar medidas para poder cobrar un peso. No quisiera pecar de indiscreto, pero o No. curioso, pero ¿cuánto están cobrando? Mirá, 35.000 era el contrato, pero con lo que pagamos de monotributo nos vienen a quedar los 3.500, 33.500, una cosa así, ¿viste? Así. Por cada uno de los Por cada uno operarios. de esos trabajadores, sí. Y quien factura hay solamente dos que pueden hacer factura. Dos personas, eso es lo que llegamos al acuerdo, ¿viste? Dos Están personas iban a estrictos, facturar, están claro, estrictos. sí. No, sí, porque si no, es como que estamos trabajando más para el Estado que para nosotros, ¿viste? Y ustedes estuvieron haciendo todo lo que es el desmalezamiento del arroyo. Sí, o sea, tenemos tres cuadrillas. Anduvimos trabajando en la Z, cortando finales para hacer unas bancas en la Z, limpiando la cascada, Sí. que está muy hermoso, tengo foto acá. Quedó muy lindo, sí. Bueno, y acá todo lo que sería de la Irigoyen para abajo. Tenemos limpieza de los dos lados con motosierra, con quema estamos haciendo. Ahora cuando arranquemos el programa de Pueblo y Relevo, que vamos a arrancar ante mayo ya la gestión, para en mayo empezar a trabajar, que ya lo habíamos hablado con el intendente y con Holman, que nos dieron el sí. Vamos a ver si quemamos de los dos costados que quedó todo el yuyaje para que no junte rata, ¿viste? Sí. Porque todas esas podas que estamos haciendo se está secando y la verdad que es necesario quemarlo, ¿viste? Claro. Así que vamos a ver si hacemos ese trabajo y otra tanda iremos a mandar para Los Pinos en la Z o en la Cruz, donde sea necesario. Así que bueno, están a la espera, mientras tanto no se solucione, no van a estar trabajando. Sí, la verdad que si hoy tenemos novedades buenas, ya mañana seguiríamos trabajando normalmente, ¿viste? Traeríamos nuestra herramienta y seguiríamos laburando y la verdad que si no tenemos novedades, vamos a seguir acá, ¿Cuántos parados y trabajadores esperando. son? Somos 15. 15. Éramos 30, pero sacaron 15 y quedamos 15, ¿viste? Ahora, cuando se arme el programa de Pueblo y Relevo, que vamos a arrancar, ni bien terminemos fines de marzo, ya arrancamos con la gestión. Tenemos que sentarlo con un Garato y con el señor Horman. Y bueno, ahí veremos a ver si recuperamos los 15 que quedaron afuera. Y O eso ya otras es para personas nuevas. trabajar en los pinares. Para trabajar en Los Pinares y bueno, y acá en el pueblo igual. Donde se necesite trabajo, ahí estamos presentes para laburar.